de la droga cifra récord de incautación en el país. En un solo contenedor en el puerto de Villeta, la cocaína estaba en bolsa de carbón. Detuvieron al exdirector de la TV pública, Cristian Turrini, sindicado como responsable del cargamento de carbón vegetal que tenía oculta cocaína que iba a ser enviada a Israel. El operativo se desarrolló en el puerto Terpor de la ciudad de Villeta, departamento central. Agentes del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional verificaron varios contenedores en los cuales encontraron panes de cocaína ocultos entre carbón vegetal. Los intervinientes procedieron a inspeccionar todo lo que había en el lugar. Uno de los 6 contenedores con destino a Israel tenía en su interior bolsas de color blanco con carbón vegetal y entre ellas los panes de droga. En la madrugada de este martes, los intervinientes de antinarcóticos de la policía reportaban que uno de los contenedores encontraron 2.300 kilos de cocaína. El comisario Osvaldo Ábalos, jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, informó que el procedimiento se inició con la unidad de inteligencia sensible, con la dirección de aduanas. El jefe policial dijo que cuando se realizó la verificación del primer contenedor, el CAN antidrogas marcó la presencia de sustancias, por lo que se procedió a la apertura de las bolsas y hallaron 4 paquetes de cocaína con un promedio de 1 kilo cada paquete. Aseguró que las demás bolsas también están con cargas de la droga, ya que los canes detectaron la presencia de estupefacientes. Dijo que en uno de los contenedores se tenía más de 500 bolsas. Vale decir que ahora por lo menos con este trabajo arduo, delicado, tenaz, se corta una de las principales rutas del narcotráfico. ¿Se detecta esto en función a todo lo que venían ellos verificando? Sí, este es un trabajo de inteligencia de hace mucho tiempo y es una labor de que... Delincuentes fueron detenidos por la policía tras intentar emboscar a un comerciante. Según los investigadores, estos presuntos delincuentes, estos detenidos, formarían parte de una banda que se dedica a asaltar tras contactar a través de redes sociales. La Policía Nacional detuvo a 3 hombres tras supuestamente intentar tender una trampa a un comerciante para asaltar. Los hombres se encontraban en un automóvil con armas de fuego y blancas en su poder, esperando a su víctima, a quienes contactaron por redes sociales para una supuesta compra de celulares. Intervinientes aseguran que casos similares de robo con el mismo modus operandi ya fueron denunciados. Ocurrió en la ciudad de San Lorenzo. La verdad que sí, se logró la aprehensión de estos 3 sujetos, supuestos asaltantes, el día de ayer. Decimos, ellos ya venían pidiendo casi siempre esta modalidad para poder asaltar a sus víctimas. En realidad, en esta comisaría se recibió ya 2 denuncias anteriores, semanas pasadas que ocurrió, y en la comisaría primera de San Lorenzo también realizaron otra denuncia. O sea que es algo frecuente ya que venían realizando, y no cambiaban prácticamente del lugar de donde llamaban a sus víctimas, ¿es así? Y de acuerdo a las ubicaciones que nos estaban mostrando las víctimas, se desplazaban más o menos 2 cuadras sobre la avenida Prajil y Avelino Martínez. Hace 3 días que una adolescente lleva desaparecida y su madre se encuentra desesperada, ya que la misma nunca se escapó de su casa. Información sobre su paradero. Norma Elizabeth Ruiz fue vista por última vez el sábado cuando salió de su domicilio en la zona de Mariano Roque Alonso, según su madre, doña Delfina. La misma llevaba puesto un pantalón corto negro, un calzado negro y una blusa azul. Su madre asegura que la misma salió de su domicilio a las 21 horas del sábado, ya que no supo nada de ella. Para los que tengan información sobre la joven o dónde pueden encontrarla, pueden comunicarse al 0984-878-018. Porque ella no tiene celular y la verdad que no tiene ella tanto amiga ni nada. Porque ella pues trabaja conmigo en mi trabajo, yo le llevo y le trae a mi hija. ¿Y qué tipo de ¿Qué tipo de ropa tenía Norma cuando estuvo con usted por última vez, cuando salió de su casa? Ella tiene un short corto negro, un chantillo negro y una blusa azul. Y en el frente tiene un bordadito. Pero llevó una pantalón azul y una blusa roja, así por ahí, en la muñeca. ¿A qué hora salió de tu casa? ¿9:30 de la mañana o de la noche? Es de la noche, las 9:30 de la noche. ¿Del sábado? Sí, el sábado.
Una gresca dominguera que ocurrió en la ciudad de Caaguazú terminó con un joven de 15 años con heridas de machete en el brazo. También con un joven de 23 años con cortaduras en los dedos. La pelea habría involucrado a varias personas que atacaron viviendas cercanas al lugar donde se dio la pelea. La gresca se registró en el barrio Inmaculada Concepción de la ciudad de Caaguazú alrededor de las 14 horas. Varias viviendas fueron alcanzadas por las piedras utilizadas en el enfrentamiento, registrándose rupturas de vidrios entre los destrozos, dejando a su paso tras la pelea presumiblemente por cuestiones de consumo y venta de estupefacientes. El adolescente herido con machete fue derivado a emergencias médicas de la capital por la gravedad de los cortes y golpes recibidos en el brazo. Por otro lado, Richard Rafael Almada, de 23 años, el joven quien supuestamente fue atacado, recibió cortes en los dedos de la mano. Este fue responsabilizado como autor de las heridas del adolescente y luego ser dado de alta en el hospital distrital quedó aprehendido en la comisaría local. Familiares del detenido consideran injusto el procedimiento policial por ser el blanco del ataque donde tuvo que defenderse.